Entérate del sector, información nacional e internacional, en Noticias con Valor, con Laura Cayetano. Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy hablaremos algunos aspectos de la empresa Grupo Chedraui. Empezamos con su estructura organizacional, es totalmente familiar debido a que hasta el día de hoy el Consejo de Administración está presidido por la familia Chedraui Obeso. Esta empresa se fundó en 1920 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y empezó en un mercado totalmente local. Posteriormente se expande hacia el estado de Tabasco y pasa de ser una empresa local a una empresa regional. En 2005 adquiere 29 sucursales de la cadena Carrefour y de esta manera se expande de ser una empresa regional a una empresa nacional. En 2008 adquiere una cadena de tiendas llamada El Super, que estaba ubicada en California, en los Estados Unidos, y esto le permite tener un crecimiento de tienda nacional a tienda internacional debido a que fue dirigido a un mercado latino, especialmente al México-americano. En 2010, ya como empresa internacional, empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Grupo Chedraui maneja cuatro tipos de formato de tienda. El formato 1 es Super Chedraui, va dirigido a localidades con menos de 50.000 personas y colonias populares. El formato 2 es Tienda Chedraui, que va dirigido a localidades con más de 100.000 personas. El formato 3 es el formato selecto, va dirigido a personas con amplio poder adquisitivo. Maneja marcas premium y gourmet. El formato 4 es la tienda super ubicadas en los Estados Unidos. El día de hoy venimos a visitar una tienda de formato 1, Super Chedraui, y posteriormente van a incursionar en el mercado de supercitos y ya estaremos platicándoles cómo le irá al grupo. Mientras tanto, ya nos vamos a hacer nuestras compras y hasta la próxima. Hola amigos, buenas noches a todos. Bienvenidos a este subprograma. En esta ocasión vamos a hablar sobre Grupo Chedraui y sobre algunos factores que están influyendo directamente en este momento. Para ello tenemos hoy como invitado a Osvaldo. Osvaldo, buenas noches. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hola Laura, gracias. Buenas noches y buenas noches a tu auditorio que nos ve el día de hoy. Fíjate que de acuerdo con el reporte de Euromonitor del 2017, Chedraui se ubica, considerando las 12 empresas de mayor participación en el mercado, ubicar en la quinta posición. Y obviamente está por debajo de empresas como Bodega Aurrerá y Grupo Walmart, que son las que ahorita están impactando fuerte en el mercado, tienen mayor, acaparan más el mercado. Bodega Aurrerá tiene un 12%, de acuerdo a este informe, un 12%, y Grupo Walmart un 8.6%, para ubicarse Chedraui con un 3.6%. Sí. Bien, por un lado, Chedraui, con la apertura de nuevas tiendas en los últimos años, ha venido también teniendo una disminución por precisamente Bodega Aurrerá y Grupo Walmart, que han influido, han impactado con esta política de precios más bajos. En este mes, precisamente, el INPI reconoció a Bodega Aurrerá como marca famosa. Con esto, obviamente, se vuelve a posicionar por encima de Chedraui. Chedraui está pensando ya también en hacerle frente a Oxxo a través de los supercitos. Manejan esta idea de tiendas pequeñas, y con lo cual Chedraui, bueno, va a tratar de que ya su mercado pueda expandirse a lugares donde... Con lo es cual, decir, también acercarse un poco más a la gente, ¿no? Exacto. O sea, tener más, una amplia gama de servicio para las personas que lo requieren, más cerca. Muchas gracias por tu aportación, Osvaldo. Tenemos otros invitados. Nuestro siguiente invitado es Axel, que nos va a hablar sobre la parte nacional. Bueno amigos, vamos a un corte comercial y regresamos enseguida. ¿Pero qué diferencia va a haber entre estos supercitos? Creo que una estrategia en cuanto a costos es lo que le está llamando más la atención, ya que bueno, pues estas tiendas sabemos que tienen una administración específica, 5 o 4 personas atendiendo ese negocio. Entonces, esto, bueno, pues es información que nos revela el CEO de Chedraui, Antonio Chedraui Lea, y él nos indica, bueno, que pues actualmente las tiendas Supercito están brindando un beneficio mayor que las demás cadenas de la tienda. Alrededor del 5 al 7% es lo que brindan las demás tiendas en cuanto a
a la rentabilidad, mientras que los supercitos y los demás tipos de estos tipos de cadena pues están brindando una rentabilidad muy alta, es del 20%, imagínate. Hay una aplicación que actualmente salió de la empresa que se llama Corner Shop, ajá. Tiene una expansión ya en la Ciudad de México, tiene en cuenta con tiendas en Monterrey, en Puebla, en León, en Guadalajara, Querétaro y Cancún. Actualmente Corner Shop anunció que abrió un par de tiendas en Toluca y Metepec. Y bueno, no son tiendas como tal, son tiendas virtuales en donde tú haces tu pedido y te llevan el mandado a casa, ¿no? Y pues es incluyente a las nuevas generaciones, ¿no? Que creo yo que es la tendencia últimamente de las generaciones a ya no salir de casa, a comprar todo en línea. Así es. Pues muchas gracias, Axel, por tu participación, por estar aquí con nosotros. Gracias a tu auditorio. Saludos. La información por parte del ámbito internacional con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Laura. Ahora nosotros daremos algunos aspectos internacionales. Y es que de acuerdo al último reporte de la Unidad de Política Migratoria, que depende de la Secretaría de Gobernación, en lo que va del primer semestre de 2018, se han realizado casi 110,000 deportaciones de mexicanos, lo que afecta a El Super, que es una tienda de autoservicio operada por Chedraui en Estados Unidos. En otras noticias, Chedraui anunció que una de sus subsidiarias llegó a un acuerdo para adquirir la cadena de supermercados Fiesta Marta en Texas, reforzando así su presencia en el mercado de consumidores mexicano-estadounidenses. Grupo Comercial Chedraui dijo que el precio de compra pactado para adquirir las 63 tiendas fue de 6.6 veces el EBITDA proyectados para 2018, aunque no dieron más detalles. Esta operación fortalece la presencia en Estados Unidos y los coloca como la primer cadena de supermercados. La decisión convertirá a la empresa en el mayor minorista para que los consumidores de habla hispana en Estados Unidos puedan encontrar un lugar de compra, superando incluso a gigantes como Walmart en este sector demográfico. Regresamos contigo al estudio, Lau. Muchas gracias, Jorge. Y amigos, bueno, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Entérate del sector. Información nacional e internacional. En Noticias con Valor, con Laura Cayetano.